estarán abiertos los cementerios por Día de las Madres. Iniciarán campaña de descacharrización. Bienvenidos a su noticiero CNT, gracias por su compañía. Le comento, para este fin de semana existe 40% de posibilidades de lluvia en la región de Los Altos, en diversas zonas, esto para que tome en cuenta. Y estos días, según se maneja por parte de la previsión del Sistema Meteorológico Nacional, estaría entre el 30 y 40% de posibilidades de lluvia. Bueno, veremos qué ocurre en torno a ese tema, pero ya se cree que a partir del 15 de mayo, que empieza oficialmente la temporada de ciclones, incrementen también posibilidades de lluvia, aunque no está muy preciso si está lloviendo constantemente. También Profeco estará realizando operativo por Día de las Madres. Aquí hay que tener un balance entre esperanza y prudencia. Vemos 15 semanas consecutivas de reducción de la epidemia. En un país tan poblado como México, en regiones tan densamente pobladas como la Ciudad de México o el Valle de México, vemos un comportamiento de control muy estable. Esto no es fácil en los países densamente poblados. En general es mucho más complejo el mantener una reducción epidémica tan sostenida. ¿Cuál es la explicación? Esa es múltiple, pero un elemento que no dejamos de destacar y de agradecer es el comportamiento del pueblo de México. En la medida en que existe hoy una vacuna, tenemos un mecanismo de protección específica, un producto que se le pone a las personas, les causa inmunidad y ya tienen menor riesgo de enfermar. Pero antes del efecto propiamente de la vacuna está el efecto del comportamiento poblacional. Entonces, las personas que se mantienen a sana distancia, que procuran no concentrarse en espacios públicos, sobre todo cerrados, que se mantiene el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, en fin, las distintas medidas que hemos estado comentando desde el inicio de la epidemia, si esto lo multiplicamos por el conjunto de la población, vemos un comportamiento que ha ayudado a reducir la epidemia. No es, desde el punto de vista científico, posible establecer una fecha precisa de término de la epidemia. Y lo que decimos, aquí viene la parte de la prudencia, es: en tanto exista epidemia en el resto del mundo, debemos mantenernos en la expectativa de que puede reemerger la epidemia. 15 semanas es muy alentador. Como ya he dicho, no es usual que haya una reducción tan sostenida en países tan poblados, pero es muy alentador. Pero no hay que reducir la conciencia del riesgo y hay que mantenernos en buen cuidado, utilizando las mismas medidas. Nomás recuerde varias cosas que hemos comentado desde el principio de la epidemia, por lo menos desde marzo. La epidemia en países tan grandes se comporta de manera en parches, irregular. No es lo mismo un país pequeño como Costa Rica, como Guatemala, como Cuba, como algún país pequeño. Se me ocurren estos ejemplos, pero hay muchísimos. En general, en territorios pequeños, la epidemia se comporta como una sola epidemia, una sola curva epidémica. En un rincón del país ocurre lo mismo que en el otro rincón del país. En México, en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá, en la Federación Rusa, en China, en India, no ocurre eso, porque son países muy extensos. Entonces, lo que ocurre en una entidad federativa, Chihuahua, por ejemplo, es muy distinto a lo que ocurre en otra entidad federativa, Campeche, y lo hemos podido constatar. Hay entidades federativas que entraron en control, Campeche, por ejemplo, y ya no salieron del semáforo verde. En cambio, hay otras entidades federativas que estaban en semáforo rojo, bajaron a naranja, regresaron a rojo, luego bajaron a naranja, siguieron amarillo, regresaron a naranja. Entonces, van dando pasos un poco en escalera. Cuando decimos cuándo estaremos en semáforo verde, la respuesta es: no hay semáforo verde para todo el país. Cada entidad federativa tiene su semáforo verde, es una razón epidemiológica, como lo estoy comentando, porque en cada entidad federativa se comporta distinto la epidemia. Ahora, en general, lo que va a ir ocurriendo es que cada vez haya más estados que pasen a verde. Recuerden el semáforo con el que abrimos, todo rojo. Se acordarán seguramente, todo rojo. Cuando empezó el semáforo, en mayo, al final de mayo, el primero de junio, todo rojo, hace un año casi.
y posteriormente empezó a poblarse de naranja, de amarillo, y hoy tenemos varias entidades en verde, y si esta tendencia continúa, al final tendremos todo en verde. Pero insisto, sería aventurado, no sería científico, el tratar de poner una fecha concreta, aunque sea aproximada por semana, quincena o mes, de cuándo vamos a estar en esa condición. Bueno, ahí está el tema, envié otra nota diferente que ahorita sigue, fue acerca de cómo están los semáforos en México. Vamos ahora a hablar acerca de Profeco, ahora sí, el operativo por Día de las Madres. Nos aman, nos cuidan, nos regalan su amor incondicional y pase lo que pase, siempre están ahí. Pero nosotros a veces olvidamos todo lo que hacen estas mujeres. Muchas veces, a la hora de hacer un regalo, lo hacemos con el fin de demostrar el amor y cariño infinito con un regalo que les recuerde que aparte de ser nuestras madres, es su día y tienen que continuar con sus labores. Por ello, ante próximo festejo, Profeco emite recomendaciones para hacer compras inteligentes. Para que sea una buena inversión, valora el uso que mamá le dará al regalo que selecciones. Estudia tus posibilidades de compra para que destines un presupuesto. Ten presente tu capacidad de pago para saber si puedes adquirir los artículos que deseas y comparar precios. Así como la Profeco se preocupa por los precios y que se respeten las leyes del consumidor, al igual, habla acerca de los productos que no se deben regalar o que se consideran no aptos para regalo del 10 de mayo, tales como electrodomésticos, que así sean de última tecnología, implica trabajo para las reinas del hogar. Así sea por aprovechar ofertas que se presenten en este día, ya que cualquier día puede ser bueno para obsequiarlos. Artículos de cocina, los cuales, además de ser objetos que utilizan para algún hobby, no es una buena idea. Una báscula, ya que sería de una manera gentil decirle a una madre, en su día, que vigile su peso. Así que recuerda que este día es para ellas, para celebrarlas como se merecen. Para ello, puedes obsequiar cosas que sean de su gusto, tales como calzado, bisutería, flores, chocolates, ropa o artículos que por ser tu mamá conoce los gustos y sus preferencias. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Vamos ahora a hablar acerca del área de inclusión en la biblioteca. En la Biblioteca Pública San Martín en Tepatitlán cuentan con el área de inclusión referente a la discapacidad visual, un poco más enfocada a esta misma, pero está abierta a otras discapacidades tales como la auditiva, motriz e intelectual. Liliana Ramírez, quien es la encargada de esta área, comenta sobre las diferentes actividades que realizan ahí. Pues la principal, ahorita como los usuarios ahorita que se están pues entrando, ya ahorita con la pandemia que estamos en las instalaciones, se están haciendo las de braille, que ya son en presencia. Y por ejemplo, lo que son también asesorías con accesibilidades de lo que son tecnología. Esta área está abierta al público, tanto con discapacidad como a gente normal, visual. Está abierto, son bienvenidos, ahí ahora sí que el interés está pues en general. Y ahora sí que aprendizaje, pues ahora sí que todo es bueno, ¿no? Día a día aprendemos algo y pues es más que nada ese el punto. Ahora sí que aquí estamos abiertas a darles el aprendizaje en general, o sea, desde lo más básico hasta lo que hasta ahorita es más avanzado, que son tecnologías, y pues ahora sí que lo que ellos quieran. Igual estamos en el enfoque de dar más actividades en cuanto también movilidad con bastón, o sea, para que sean más independientes y puedan también llegar a tener más oportunidades en laboral. De 8 a 4 es mi horario en el que me pueden localizar, ya sea hablando aquí a biblioteca o también por Face en la página de la biblioteca. También ahí pueden preguntar por el área o por la persona, y mis compañeras al igual darles también una información en raro caso que yo no llegara a estar o consultar. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT, informó Ángel Pérez. Eso es en la biblioteca de Tepatitlán. Vamos ahora a hablar acerca del Panteón de San Miguel el Alto, que tendrá también medidas restrictivas para relacionado con el Día de las Madres. Próximo a los festejos por el 10 de mayo, Día de las Madres, el gobierno estatal anunció, a finales de abril, que los cementerios permanecerían cerrados. Pero ahora, las cosas han cambiado. En días pasados, el gobierno anunció que este año, siguiendo algunos protocolos, podrían abrir estos recintos para que los familiares visitaran a sus madres
o familiares que fueron madres en vida. En lo que corresponde al municipio de San Miguel el Alto, desde inicios de la pandemia no se ha cerrado el cementerio, pero contando con vigilancia y siguiendo algunos protocolos. En los días previos y este próximo 10 de mayo, siguiendo protocolo recibirán a cientos de personas que acuden este día, apegándose a las normas de salud ante la emergencia sanitaria, recordando a toda la población, si van a acudir en este o en día próximo 10 de mayo, importante acudir con cubrebocas y colocárselo bien en todo momento. Hasta aquí la información, con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Es en torno a lo que estará ocurriendo en los panteones. Si quiere acudir o va a acudir, tome todas las medidas restrictivas para evitar cualquier riesgo de contagio. Eso es lo que estará ocurriendo de aquí hasta el próximo lunes 10, que tendrá pues algunas medidas. Después ya seguirá o regresará a lo normal en los panteones aquí en la región de Los Altos y en todo Jalisco. También Hugo López-Gatell dio a conocer acerca del posible regreso a clases y medidas que tomarán para evitar contagios de COVID. Y detallaron el plan de la educación pública para la apertura de las escuelas. Este plan incluye una serie de medidas de protección sanitaria o de higiene básica, que son exactamente las que hemos estado anunciando aquí, comentando aquí desde el inicio de la epidemia, son las que se usan en todo el mundo. Lavado continuo de manos, muy frecuente, entre más, mejor. Es preferente el agua y jabón, y solo si no hay, entonces utilizar alcohol gel. Pero es preferente el agua y jabón. El uso del cubrebocas, particularmente en los espacios públicos cerrados, para evitar que la persona que tiene el virus lo transmita a las demás personas. En el salón de clases se ha dispuesto una serie de reglas básicas de sana distancia. Es el mismo principio de la sana distancia, mantenernos a un metro y medio o dos de la siguiente persona, y para las escuelas, en este momento, ya en varias entidades federativas, en donde ya se vacunó, se está trabajando a través de colectivos, a través de grupos de padres de familias, madres de familia, que están trabajando con el personal educativo, ya para hacer la desinfección de la escuela, la señalización de la sana distancia, etcétera. Otras medidas que ha dispuesto la Secretaría de Educación Pública, por supuesto con todo el respaldo de la Secretaría de Salud, es el espaciar por medio de dividir a los salones, y un día de la semana va la mitad del grupo, al día siguiente va la otra mitad del grupo. De modo que se reduce la cantidad de personas, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, que están físicamente en la escuela. Una medida adicional importante para las escuelas es que se usen los espacios abiertos, donde existe un patio, un jardín, un auditorio, que se usen los espacios donde puede haber la mayor sana distancia. Otra medida importante es el filtro corresponsable de detección de síntomas. Desde la casa, es mejor empezar desde la casa. Todas las mañanas, padres y madres y tutores, preguntar a quienes van a la escuela, niñas, niños, jóvenes, si tienen o no síntomas, y en caso de que los tengan, no enviarlos a la escuela o recomendarles, si ya son adolescentes y adultos, que se queden en la casa. Es mejor evitar de esa manera los contagios que presentarse en la escuela y que ahí se detecten los síntomas y tengan que enviar a la persona de regreso a la clase, a la casa. Pero de todos modos va a haber tres niveles de filtro: en casa, en la puerta de la escuela, en la puerta del salón. Estas son algunas, pero en realidad son un conjunto de medidas que todas están articuladas. Las hemos venido trabajando con la Secretaría de Educación Pública desde el inicio, y hay otras más amplias que las vamos a ir comentando conforme se acerquen los tiempos. Una muy importante, que no es para prevenir el COVID o la enfermedad COVID o la infección por SARS-CoV-2, sino para detectar, atender y restablecernos de algunas alteraciones emocionales, psicoemocionales, psicoemocionales y sociales que han ocurrido a lo largo de la epidemia. Para esto estamos trabajando también mano a mano con la Secretaría de Educación Pública. Nuestro equipo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, en proceso de formación, estará designada para trabajar con la SEP y preparar los mecanismos para este proceso. Es una pregunta muy importante y que
tiene repercusiones para todas las personas. Si una persona presenta los síntomas de COVID, niña, niño, pequeño, mediano, grande, adolescente o incluso personas adultas que van a las escuelas, lo más importante es que se alerte de que esos síntomas se han presentado, ya sea porque si se trata de una persona menor, la madre, el padre, los tutores se han percatado de eso y avisan a la escuela, es importantísimo avisar, si no nadie se entera, y la escuela actuará para facilitar que las autoridades sanitarias locales inicien la investigación y control del brote. Hay una regla general que viene de los tiempos de la pandemia de influenza, por haber tenido la oportunidad de trabajar en ese momento en el campo de la epidemiología, conozco esa regla cuando la establecimos. Y se trataba de que si en un salón se presentaba un caso, se cerraba el salón, y si se presentaban casos en más de un salón, se cerraba la escuela. Esto lo hemos reanalizado a la luz de lo que está ocurriendo con COVID, las diferencias entre COVID e influenza, y hemos considerado que en este momento no sería procedente, porque podría ser que muy rápidamente regresáramos a tener escuelas cerradas y que no tuviera un beneficio neto el haberlas reabierto. Entonces, hemos decidido, es un alineamiento técnico, que tenemos la posibilidad de estudiar y controlar los brotes con los mecanismos convencionales con los que opera el personal de salud pública coordinado por las jurisdicciones sanitarias. Pero regresando a usted como madre, como padre de familia, lo más importante es alerte a la escuela a partir de los síntomas. No esté pensando en que hay que hacerle una prueba del virus SARS-CoV-2. Si tiene síntomas, alerte. Y dejemos que las autoridades sanitarias locales, el equipo de epidemiología, el equipo de control de infecciones, haga su buen trabajo y se manejen los brotes. Bueno, esa información acerca de lo que debe hacerse para regreso a clases, según lo que va a conocer la SEP y la Secretaría de Salud. Vamos ahora con el tema de En Breve. Ocurrió una volcadura en la carretera Arandas-Martínez Valadez a la altura de una fábrica de tequila. Señalaban testigos de los hechos que el conductor de la camioneta se dio la fuga y no saben si está lesionado. Atendieron al reporte bomberos de Arandas, Protección Civil de Arandas y Seguridad Pública. Policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública Jalisco detuvieron a 5 personas en presunta posesión de narcóticos, esto en diferentes hechos, tanto en Tepatitlán, San Pedro Tlaquepaque y San Juan de los Lagos. INEGI informa acerca del Índice Nacional de Precios al Consumidor, hubo una inflación de 0.33% respecto a marzo de 2021. El resultado de la inflación es de 6.09%. Faltan 29 días para las elecciones del 6 de junio. El INE informa que 32.303 mexicanas y mexicanos conforman la lista nominal de electores en el extranjero. Pues la información acerca de las elecciones y otros temas también. Más fíjese, desde hoy en la mañana, desde ayer más bien, se ha habido dado a conocer que hay reportes de enfrentamiento en Teocaltiche, lo cual... Este sistema está dando a conocer esta información, donde dice que se montaron albergues, desalojaron personas de varios lugares debido a enfrentamientos que hubo en Teocaltiche. Es una nota que está surgiendo este día. Señala que son en el Saucito, el Rosario, Rancho Mayor, Rancho Nuevo, y según esto, lo que dice el sistema, vecinos están huyendo de este lugar para poder, pues bueno... resguardarse de todo esto. En ese sentido, el comunicado de la Administración Municipal de Teocaltiche dice: a todos los ciudadanos de Teocaltiche, Jalisco y sus comunidades, se les informa que dado los lamentables acontecimientos recientes en nuestro municipio, la Administración de Teocaltiche se encuentra trabajando desde el primer momento de la mano del gobierno de Estado y dependencias responsables en materia de seguridad pública. Al tratarse un asunto de suma delicadeza, se hace un llamado a la ciudadanía a no hacer caso a rumores ni caer en falsa información. Se hace énfasis en que se trata de un asunto tan delicado, por lo que el tema no puede tratarse de forma extraoficial y aún peor en redes sociales. Invitamos a la población a no difundir información que no provenga de fuentes oficiales para evitar crear pánico en la sociedad. En este momento
en que se debe actuar con cautela, responsabilidad, serenidad y unidad de parte de todos los habitantes de Teocaltiche. Además, que se podría entorpecer el trabajo de las autoridades e instituciones que trabajan en ese tema. También se da a conocer, se da a conocer acerca de que se exhorta al pueblo de Teocaltiche y sus comunidades a guardar calma y estar atentos a las indicaciones e información oficial que las autoridades responsables darán a conocer a la brevedad. La población que se ha visto afectada no está sola, dice este comunicado. La delegación de Mecho Canejo se les está apoyando con víveres y se habilitan más albergues temporales en conjunto con la parroquia del Divino Salvador. Si alguien requiere ayuda, bueno, que se acerque a las oficinas de este lugar de Mecho Canejo. Es lo que da a conocer el gobierno de Teocaltiche en relación a unos enfrentamientos y también a instalación de albergues en ese municipio. Le comento que Televisión Pocalaltepa da el siguiente mensaje. Estimado suscriptor, nos complace informarle que Televisión Pocalaltepa ya cuenta con la tecnología fibra óptica, con la cual se puede entregar en cada domicilio internet desde 20 hasta 100 megas de velocidad, además de televisión digital y alta definición. Televisión Pocalaltepa agradece su preferencia. Recuerde, puede comunicarse al 378-782-3736 para que usted, bueno, reciba más información acerca de este tema. Vamos al corte comercial. Ya regresamos. Llena de vida tu hogar. Lleva la primavera a todos los rincones de tu casa con Interceramic. Aprovecha que tenemos los mejores diseños en pisos cerámicos con 20, 15 y 10% de descuento. Además de 10% en muebles para baño Interceramic. No lo dejes pasar. En Interceramic, imagina simplemente lo mejor. Paquete, internet más TV, 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales HD. Tú eliges tu paquete, Fastnet desde 20 hasta 100 megas de internet. Más rápido, mayor velocidad, descarga música, ve películas y series y mucho más. TV Cable Tepa. Venta de lotes en remate. No te puedes quedar sin el tuyo. Incluye todos los servicios. Llámanos al teléfono 3315-859330. Contamos con facilidad de pago. De nueva cuenta nos encontramos en Mueblería Arias en Capilla de Guadalupe y tenemos una sorpresa más. Ven y consiente a tu mamá. Ven y aparta tu regalo desde ahorita con descuento y llévate una sorpresa. Además, en este 10 de mayo participas en la rifa de un reposet. Este mes consentimos a mamá. Con campanas, parrillas, tarjas, monomandos de cocina y muebles para baño. Todo con un 10% de descuento. Y en la compra de 10 pegapiso AD1000, obtén uno de regalo. Solo en Pisos Chayo te ofrecemos los mejores precios de la región. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos, les recuerdo, vamos ahora a hablar acerca de el Día de la Cruz Roja. Cada 8 de mayo se conmemora el nacimiento de una idea que dio lugar al nacimiento de la organización humanitaria más grande del mundo. Hoy se celebra el Día Mundial de Cruz Roja y la Media Luna Roja, en honor al nacimiento de su fundador, Henry Dunant, que en 1863 inicia las sociedades de socorro con el propósito de cuidar a los heridos de guerra gracias al trabajo decidido de los voluntarios. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja es la mayor red humanitaria del mundo, que tiene como objetivo ayudar a las personas necesitadas de una forma neutral, independiente e imparcial. La primera brigada de auxilio, con el emblema de Cruz Roja en México, participó en la tromba de agosto de 1909, que afectó a la mitad de la población de Monterrey, y mediante el cual obtuvieron reconocimiento oficial del gobierno mexicano y, posteriormente,
en 1912, del Comité Internacional de Cruz Roja, conmemorando la valentía y los logros de los voluntarios y personas que laboran en esa institución, la cual es no lucrativa, que contribuye a salvar vidas gracias al compromiso con la humanidad. Por ello, hoy y todos los días, hay que reconocer la labor que realiza personal que trabaja en Cruz Roja Mexicana. Hasta aquí la información, con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. En concreto, ya cayeron las primeras lloviznas y lluvias en algunas zonas de Jalisco. La sequía es el tema que ahorita está de moda, pero también empieza a llover, empieza a haber tormentas y empiezan los problemas de encharcamientos e inundaciones. Y aquí es donde entramos todos los ciudadanos. En muchas de las ocasiones se dan encharcamientos o inundaciones en zonas que no deberían inundarse porque tienen buena corriente de agua o buenas alcantarillas. La situación es que todos contribuimos de una manera o de otra a la acumulación de basura. Contribuimos a que el agua se encharque, se tapan alcantarillas, se tapan todos los lugares por donde pasa el agua debido a la basura que arrojamos. Todavía existe la práctica de que la gente ve que empieza a llover, corre el agua, agarran sus bolsas con basura y las avientan a las corrientes de agua. Y eso ocasiona taponamientos, eso ocasiona inundaciones. Ahora sí, tenemos que empezar a prevenirnos ahorita para evitar cualquier problema o cualquier riesgo en las ciudades. De nueva cuenta, esperemos que Protección Civil de cada municipio agarre su labor y empiece a detectar zonas de riesgo y avisar a la población. En tal parte o tal zona se puede inundar o puede haber encharcamientos. Tenga precaución y tenga mucho cuidado. En este momento ya pasó la sequía y quizá para finales de mayo ya esté lloviendo más o menos y ya estén las primeras tormentas. Ojalá que sí. Y también empiezan los encharcamientos, empiezan los problemas con la gente. Ahorita también, en cada casa, en cada domicilio o cada lugar que haya un edificio, debe revisarse para evitar que se den encharcamientos. Y ya pasamos el tiempo de que no hay agua. Ahorita sigue el tiempo de los problemas de inundaciones. Tenga usted mucho cuidado, prevéngase, revise bien sus azoteas, revise bien que no esté tapado también los salientes del agua a la calle, porque puede también haber problemas en las viviendas. Y zonas que constantemente se inundan, pues vaya tomando previsión. Y también que ojalá que Protección Civil, bomberos y otras agrupaciones que saben y conocen de zonas que se inundan, pues que vayan a esos sitios y desde ahorita empiecen a prevenir a los ciudadanos. Ya, por ejemplo, se empiezan a detectar en diferentes zonas de Arandas, de Tepatitlán, de Guadalajara, lugares que se van a encharcar o inundar. Es momento de prevenir, es momento de evitar cualquier riesgo. Ya llegó el aviso, empezará a llover, pero también el aviso debe seguir de acciones de ciudadanos, que somos todos para evitar cualquier riesgo. Las autoridades deben guiarnos, pero los ciudadanos tenemos en nuestras manos la solución. Pero como siempre ocurre, ya hasta cuando hay inundaciones nos quejamos, cuando debemos prevenir en este momento que no ocurra nada. Prevenir antes que lamentar, prevenir antes que culpar. Prevenir es lo más importante. Ojalá que hagamos equipo, ciudadanos y autoridades de prevención y protección para evitar riesgos. Y ojalá que este año se reduzca la cantidad de encharcamientos e inundaciones. Lo vemos muy complicado, pero cuando menos existe la esperanza que eso no ocurra. Esto en concreto, para CNT, Basilio Gutiérrez.
El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al outsourcing, el cambio más importante que se prohíbe la subcontratación. En su lugar, las empresas solamente podrán contratar servicios especializados de un padrón organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Otros puntos importantes de la reforma son la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados diferentes del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante. El registro ante la Secretaría de Trabajo y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados. De no cumplir con ello, serán acreedores a multas de 2.000 a 50.000 unidad de medida y actualización. A quien preste servicios de subcontratación sin contar con el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El otorgamiento de un plazo es de 3 meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real. Responsabilidad solidaria. Esto para los contratantes de los servicios, con respecto a las contribuciones a cargo de los trabajadores que presten el servicio. Uno de los puntos de la reforma establece que las empresas de servicios especializados deberán entregar informes cuatrimestrales al IMSS e Infonavit. Estos informes deberán incluir nombre, razón social, con quién se firmó el contrato, clase de la persona moral, objeto social y actividad económica. Además, se presentará los días 17 de enero, de mayo y de septiembre. Así, se podrán evitar contratos que no cumplan con las obligaciones fiscales y las cuotas de seguridad social. Hasta aquí la información, con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Esta es la información acerca de lo que es outsourcing, lo que es empresas que tienen empleados que son contratados por otra empresa y la empresa que contrata no les da pues prestaciones, ya eso se acabó según esta ley que fue aprobada. Vamos ahora con el mensaje del Evangelio. En la alegría de Cristo resucitado, les saludamos con mucho gusto con la palabra del Evangelio de este próximo sexto domingo de la Pascua, donde se nos recuerda una actitud que debemos de tener los cristianos: permanecer en Cristo. Y el que permanece en Cristo da frutos según Cristo. Esa es nuestra tarea, dar los frutos de Cristo, frutos de vida y de vida nueva. El mismo Jesús nos dirá: por sus frutos los conocerán. Si permanecemos en Cristo, damos los frutos de Cristo. ¿Y cómo se manifiestan esos frutos cristianos? Jesús nos lo dirá también en el Evangelio: ámense unos a otros como yo los he amado, y en esto reconocerán que ustedes son mis discípulos. La tarea, pues, es vivir el amor, ser cristianos no solamente de palabras, sino ser cristianos con la vida diaria, en el amor al hermano, y así manifestamos nuestro amor a nuestro Dios. Que el Señor nos conceda permanecer en ese amor, permanecer unidos a Él y dar buenos frutos, frutos de vida nueva. Esa es la gran invitación que Jesús nos hace este domingo: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Que Él así nos lo conceda. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca con ustedes y con ustedes viva para siempre. Amén. Buenas tardes, agradecemos al Padre Elías Melano por este mensaje del Evangelio del próximo domingo. Antes de lo siguiente, un saludo para Arturo y sus compañeros que están poniendo aire acondicionado. Bueno, saludos y que estén bien, suerte en sus actividades. Ahí está el saludo ya que nos pidieron. Le comento el siguiente mensaje que envió Televisión por Cable Tepa. Estimado suscriptor, nos complace informarle que Televisión por Cable Tepa
ya cuenta con la tecnología de fibra óptica, con la cual se puede entregar en cada domicilio internet desde 20 hasta 100 megas de velocidad, además de televisión digital y alta definición. Televisión por Cable Tepa agradece su preferencia. Recuerde que puede comunicarse al 378-782-3736 para pedir más información acerca de este servicio y otros más que ofrece Televisión por Cable Tepa. También le recuerdo que la oficina materia de Televisión por Cable Tepa, que está por Boulevard Anacleto González Flores, está abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y el sábado abre de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Esto para que venga usted a pagar o también a preguntar por los servicios que ofrece Televisión por Cable Tepa. Vamos al corte comercial. Ya regresamos. Grupo Petromóvil. Petro San Juan. Superservicio Tepatitlán. Mini Estación Tepa. Miércoles de la Suerte. Facturación 24 horas por Internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil. Rendimiento y confianza. Familia que se quieren conectar en casa a internet, en la computadora, en el celular, en la tableta. Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar un videojuego y realizar tarea o ver televisión en alta definición. Pero para eso necesitas más canales de televisión y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a Totonilco el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y también para tu televisión, canales análogos, canales digitales y canales en HD. Ahora ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea. Pregunta por la disponibilidad de zona con fibra óptica. Así que ya lo sabes, ¿qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas? En el Centro Comercial Plaza del Valle, local número 100, o llámanos al 378-782-3736. Televisión por Cable Tepa. Tu familia no sea el banquete de esos visitantes inesperados que acechan tu hogar. Nuevas toallitas húmedas antimosquitos de Pacífica repelen eficazmente a los mosquitos con ingredientes que protegen tu piel. Sin picaduras, estarás bien. Pacífica, lo mejor contigo. Este mes, consentimos a mamá. Con campanas, parrillas, tarjas, monomandos de cocina y muebles para baño. Todo con un 10% de descuento. Y en la compra de 10 pegapiso AD1000, obtén uno de regalo. Solo en Pisos Chayo te ofrecemos los mejores precios de la región. Paquete, internet más TV, 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales HD. Tú eliges tu paquete, Fastnet desde 20 hasta 100 megas de internet. Más rápido, mayor velocidad, descarga música, ve películas y series y mucho más. TV Cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos aquí en su noticiero CNT. Vamos ahora con Chava Deportes y la información deportiva. Amigos, amigas, qué gusto que nos acompañen para tratar los temas de la información deportiva en CNT. Hoy se reanuda la actividad de las semifinales de la Liga de Expansión MX y es que hoy a las 9 de la noche en el Estadio Morelos, el Atlético Morelia recibe la visita del Atlante con ventaja para los michoacanos por 1-0, mientras que mañana a las 5 de la tarde en el Estadio Carlos Vega Villalba,
El Tepa visita a Mineros con el 3-0 de ventaja en el marcador. En esto que son las semifinales, ya conoceremos a los finalistas de la Liga de Expansión MX. Hoy se ponen en marcha los cuartos de final de la Liga Femenil MX y ya hoy por la mañana Tigres derrotó 4-0 al América y Rayadas le pegó 2-1 a Pumas. En unos minutos más, a las 4 de la tarde en Metepec, Chivas visita al Toluca y a las 6:30 de la tarde en el Estadio Hidalgo, Atlas visita al Pachuca en la Liga Femenil MX. Y en lo que respecta a la reclasificación de la Liga MX, este sábado a las 7 de la tarde en el Estadio Jalisco, Atlas recibe a Tigres y a las 9:15 de la noche en el Territorio Corona, Santos se enfrenta al Querétaro de Gil Alcalá. El domingo a las 7 de la tarde en el Campo Nuevo, León se mide al Toluca y a las 9:15 de la noche en el Estadio Hidalgo, Pachuca se mide a las Chivas. De aquí conoceremos a los equipos que pasen a la ronda de cuartos de final de la Liga MX. Por cierto, la Liga Mexicana de Béisbol prepara su próxima temporada y por ello en juego de preparación, el pasado miércoles en Arandas, Mariachis de Guadalajara enfrentó a los Rieleros de Aguascalientes. Nuestro compañero Ricardo Tobar estuvo presente y nos preparó la siguiente nota. Arandas volvió a vivir momentos de intensidad en el béisbol al recibir a dos equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, a los Rieleros de Aguascalientes y a los Mariachis de Guadalajara. La sede fue el Diamante de la Unidad Deportiva Díaz Ordaz, a donde acudieron decenas de personas que tuvieron que atender los protocolos sanitarios, como el que se les tomara la temperatura, se les aplicara gel antibacterial y el utilizar el cubrebocas. El espectáculo que brindaron ambas escuadras fue acorde a su nivel muy profesional, lo que ocasionó que los aficionados al rey de los deportes disfrutaran de un buen partido. Vale la pena destacar que en el encuentro estuvo presente Adrián "El Titán" González, quien fue jugador de las Grandes Ligas y de ascendencia mexicana, por lo que los presentes aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo. Este evento se hizo además para que las nuevas generaciones se motiven en este deporte y en donde, por cierto, Arandas tiene muy buenos representantes en las categorías infantiles y juveniles. En cuanto al marcador, los Mariachis se alzaron con la victoria 7-4. Para CNT Arandas, Ricardo Tobar. Y antes de finalizar con la información deportiva, le queremos comentar que TV Cable Tepa cuenta con una promoción válida solo este mes y que no puede dejar pasar. Cambie su servicio de televisión e internet a la nueva tecnología de fibra óptica por tan solo 299 pesos. Con esta nueva tecnología podrá contratar desde 20 y hasta 100 megas de velocidad reales en su servicio de internet. Además, tendrá televisión digital y alta definición solo aquí en TV Cable Tepa. Con estos temas finalizamos la semana de los deportes. Gracias por su atención. Seguimos contigo, Basilio. Muchas gracias. Vamos ahora con el tema de vacunas COVID. Las vacunas contra la COVID-19, las vacunas que inducen inmunidad contra el virus SARS-CoV-2, tienen como principal resultado proteger contra la enfermedad. La enfermedad obviamente depende de que nos infectemos. Si nos infectamos con el virus SARS-CoV-2, desarrollamos la enfermedad COVID. No protege tanto contra la infección. Entonces, una persona se puede infectar, pero no tener síntomas o tener síntomas muy leves. Lo que hace principalmente es proteger contra la enfermedad, y en lo que logra su mayor beneficio, su mayor eficacia, es contra la enfermedad grave. El resultado general es siempre positivo, hay menos personas enfermas, cuando llegan a enfermarse tienen una enfermedad que tiene muchas menos posibilidades de complicarse o que la persona llegara a perder la vida. Entonces, por eso usamos estas vacunas. Sin embargo, y es importante tenerlo claro, la vacuna no necesariamente evita la infección y también no necesariamente evita que una persona infectada lo transmita a quienes le rodean. La respuesta es no, de momento no existe ninguna propuesta formal de modificación al registro sanitario de la vacuna CanSino en México, y hasta donde tenemos conocimiento y lo exploramos continuamente, no existe ninguna evidencia científica que sugiera que se requiere poner una segunda dosis de la vacuna CanSino o que por ponerla
podría aumentar sus beneficios. De modo que la vacuna CanSino, y esto va para, en especial para todo el personal educativo que en este momento está recibiendo esta vacuna, es de una sola dosis. Hasta el momento, si la situación cambiara, lo haríamos del conocimiento del público, por supuesto. Esto lo aclaramos varias veces en los primeros días, cuando se abrió la página mivacuna.salud.gov.mx. Aunque la fecha de apertura de la vacuna estaba programada al inicio del día, ya no me acuerdo qué día lo anunciamos, decidimos abrirlo un día antes o la tarde del día previo, precisamente para estar seguros. Se abrió un miércoles y en realidad la liberamos el martes, para que estar seguros que no tuviera ningún fallo antes de la entrada formal de operaciones. Pero si usted o su familiar o la tiene 50 años o más y se registró y le salió un folio que no dice A50, que quiere decir adulto de 50 o más, sino dice AM, que quiere decir adulto mayor, no se preocupe. Cuando usted llegue con ese folio al centro de vacunación, le van a recibir a su mamá. Vamos ahora con la cápsula del profesor Rosendo Franco. Bienvenidos a esta cápsula en honor de las fiestas del Señor de la Misericordia. Esta historia sucedió un 25 de abril de 1935. En plenas fiestas del novenario del Señor de la Misericordia, como es costumbre, hay repiques y muchas personas participan sonando las campanas. En eso estaba un niño de campanero, cuando sucede algo extraordinario. Una de las campanas, las famosas esquilas, son aquellas que hay que estarlas moviendo porque desde abajo no se puede hacer. Y este niño estaba sobre una repisa en el lado norte del campanario y detenido por un pequeño barandal de fierro. Estaban todos muy contentos, entusiasmados, girando y tocando las campanas, cuando de repente se quebró el engrane del lado derecho de la esquila y cayó a un ladito de este niño, quebrando la repisa de cantera y cayendo la cantera hasta el atrio. Milagrosamente, este niño fue salvado por el Señor de la Misericordia, pues la esquila cayó a un ladito de sus pies y se detuvo en aquel barandal. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera permitido que este niño hubiera muerto? Pues hubieran sido unas tristes fiestas del Señor de la Misericordia, pero el Señor de la Misericordia no quiso que sucediera esto. Por tal motivo, lo cuidó de esta desgracia. Pero un año después, pero del mes de agosto, aquel niño de 11 años, que había sido milagrosamente salvado, se fue hasta Francia con la idea de ser un hermano religioso en la congregación de los hermanos maristas. Pensemos que el Señor muchas veces obra milagros en favor de aquellas personas de las cuales Él tiene designios muy especiales. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Esta es la cápsula del profesor Rosendo Franco. Gracias por su colaboración. Vamos al corte comercial. Ya regresamos. Vuelve a respirar con Nasales de Pacífica. Olvídate de las horribles irritaciones causadas por pañuelos tradicionales. Las toallitas nasales de Pacífica están impregnadas de solución salina con mentol y eucalipto, que ayudan a descongestionar y con su tela extra suave evitan esa nariz roja. Pacífica, lo mejor contigo. Este mes consentimos a mamá con campanas, parrillas, tarjas, monomandos de cocina y muebles para baño. Todo con un 10% de descuento. Y en la compra de 10 pegapiso AD1000, obtén uno de regalo. Solo en Pisos Chayo te ofrecemos los mejores precios de la región. Visión Deportiva con lo mejor del deporte local y regional.
de pagar en diferentes compañías el internet, el cable y el teléfono, no te preocupes. Televisión por cable TEPA trae a Pegueros un nuevo paquete Triple Play, Fastnet 40. Televisión con canales análogos y digitales en alta definición. Internet de hasta 40 megas y ahora también telefonía con llamadas ilimitadas a México y Estados Unidos. Todo en un solo recibo. No pierdas contacto con tus seres queridos y contrata ya Fastnet 40. Visítanos en nuestra oficina en Ávila Camacho, número 190, letra C, Colonia Centro. O llámanos al 378-78-23736. TV Cable TEPA. ¿Cuál es la diferencia de SAC a otros impermeabilizantes? 1. Es muy fácil de aplicar. 2. Secado rápido y consistente. 3. Te garantizamos nuestro producto al 100%. Ven y compruébalo. En SAC te damos desde 7 años hasta 12 años de garantía. Aprovecha todas nuestras promociones. Ven y visítanos en Tepatitlán, calle Moctezuma 705 o en cualquiera de nuestras sucursales. SAC, ecoamigable contigo. Ya estamos frente a la Coca. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y seguimos con información aquí en su noticiero CNT. Hay un tema que, bueno, surgen dudas acerca de la vacunación contra el COVID, pero también si la persona tiene algún tipo de alergia, ¿será conveniente que se vacune o no? Vea lo que dijo el doctor Hugo López-Gatell. La idea básica es, si usted tiene conocimiento de que ha tenido alergia a medicamentos, penicilina, vitamina B12 o alimentos, mariscos, nueces, cacahuates, chocolate, fresas. Menciono algunas de las sustancias a las que son comunes las alergias. Y tiene temor de que le podría hacer una reacción alérgica las vacunas, alguna de las 5 vacunas que se utilizan en México. La respuesta es, la vacuna de Pfizer-BioNTech es la única que formalmente tiene una contraindicación de uso en personas alérgicas con alergia grave y las demás tienen una indicación genérica, una alerta genérica de quien tenga historia de alergia a los componentes de la fórmula. En la práctica hemos visto un número de reacciones alérgicas en el caso de la vacuna Pfizer-BioNTech y casi ninguno en las otras vacunas. Entonces, la recomendación sería usted podría considerar ser vacunada con las otras vacunas y lo que tiene que hacer o puede hacer es ahora mismo, no importa que usted tenga 71 años y que ya estemos en la etapa de 50 a 59, como lo dijimos esta mañana, usted se puede acercar a un centro de vacunación, asegúrese de hablar con el personal de salud del centro de vacunación, el médico, la médica que está a cargo de la supervisión y comente los detalles de su historia médica en ese sentido. Así es, hay que informarse, preguntar acerca de, por eso la médica que usted tiene, se puede aplicar la vacuna, la que estén aplicando en la zona donde usted viva. Vamos ahora con la siguiente entrevista con el candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano, Alfredo Padilla. Él es Alfredo Padilla, candidato a diputado local por el partido Movimiento Ciudadano. Fíjate que hay una pregunta que siempre le hacemos a los municipios donde vamos, que se conocen a su diputado local y nadie sabe ni cómo se llama ni no lo han visto. Entonces, una primera propuesta es que pues nos van a conocer, nos vamos a estar los 3 años trabajando en el distrito, vamos a regresar una vez que seamos, que nos den el aval, que nos den el apoyo. En cuanto a su campaña, nos platica cómo va hasta el momento, contándonos sobre su plataforma política. Y afortunados es que nos están tratando muy bien, están recibiendo con buen ánimo las propuestas, porque la ciudadanía, los salteños, estamos cansados de que les hablemos bonito, de que les digamos que vamos muy bien y que esta región es muy interesante y es muy próspera. Sí, efectivamente, hay esa parte, pero también tenemos otra cara, que esa cara es la que debemos que trabajar, la que debemos que señalar.
en todo sentido. Y pues bueno, traemos las ideas, las propuestas, me parecen muy sanas, que se pueden realizar también. Y pues encantado de tocar puertas, de conocer amigos, conocer ciudadanos en todos los 12 municipios. Mi plataforma política, mi plataforma electoral, está basada en cuatro ejes, cuatro grandes ejes, que número uno es el bienestar e igualdad. El segundo eje es el de transparencia y combate a la corrupción. El tercer eje es el de protección ciudadana. Y el cuarto eje es el de participación ciudadana. Me enfoco al primer eje, el de tema de bienestar. Desde ahí estamos impulsando una región próspera, una región que sea como un polo, que siga avanzando en el tema económico, en el tema de las pequeñas, chicas, medianas y grandototas empresas, ayudarles desde unos temas fiscales, desde unas iniciativas fiscales, para que sea como una palanca, para que sigan avanzando allá afuera cuando salgan a competir y sean más productivos. Pero también tenemos que impulsar el campo. Y afortunadamente queremos tecnificar más y queremos que bajen apoyos desde el Congreso de Jalisco, desde uno que los puede etiquetar. Y también, de luego, también queremos promover un fondo de contingencia, pero hay uno que no me voy a sacar la espinita ya llegando al Congreso de Jalisco, que es la pista de atletismo, ese espacio donde gestionamos en México, gestionamos en Guadalajara y no hubo eco. Y bueno, desde el Congreso de Jalisco queremos etiquetar ya de una vez por todas ya el espacio de la pista de atletismo que tanto nos hace falta aquí en Tepatitlán y en la región de los Altos de Jalisco. Pero también te puedo decir del tema de cultura, tenemos proyectos en temas de la protección de niños y adolescentes. El segundo eje del tema de la transparencia, bueno, queremos importar todas las leyes para que nuestros gobiernos municipales pues sigan dando mejor atención y más respuestas a los ciudadanos. También, por otro lado, del tema de la protección ciudadana, pues que tiene que ver con todo el tema de seguridad pública. Necesitamos fortalecer nuestras instituciones policiales. ¿Y para qué? Para que regrese poco a poco la confianza pues del policía al ciudadano, pero también que el policía se sienta apoyado, que si atrapa un delincuente, bueno, pues tiene que estar en la cárcel, no a los 3 días salga. Entonces también tenemos que revisar el sistema penal. Y el otro último eje que tenemos, el de participación ciudadana, bueno, es revisar los mecanismos, también revisarlos, cuáles sí están funcionando, cuáles no, y cómo hacemos más simple todavía la participación y el apoyo y el empoderamiento del ciudadano en la toma de decisiones. Un tema muy importante y elemental que es el medio ambiente. Queremos proteger ahora sí con todo el tema jurídico y administrativo al Cerro Gordo y además otros pulmones que tenemos en la región de los Altos de Jalisco. Bueno, esta entrevista vamos ahora con el Día de la Partera. Las parteras han sido quienes desde hace muchos años han traído a los bebés al mundo, ahora en conjunto con la medicina moderna. La doctora Marta Elena Celis, jefa del Departamento de Participación Comunitaria para el Bienestar del IMSS, habla sobre los inicios de estas mujeres. Que hace 30 años la Organización Mundial de la Salud con algunos organismos internacionales designaron este día como el Día Internacional de la Partera. El Instituto Mexicano del Seguro Social está muy orgulloso de sus parteras y a través de la unidad IMSS Bienestar les hace una muy sentida felicitación. Como recordamos en México, en la historia de la medicina de México, la partería existe desde hace infinidad de años, desde antes de la conquista. Las parteras fueron conocidas como matronas, como comadronas, y siempre hicieron prácticas de la atención del embarazo y del recién nacido. El Instituto Mexicano del Seguro Social inicia desde 1972 con una comunicación con las parteras rurales. Y en 1979, que da inicio el programa INSCOPLAMAR, que actualmente es IMSS Bienestar, se inició una comunicación con estas parteras que estaban en las localidades. Gracias, tenga excelente fin de semana, cuídese.